La sentencia Forich es nueva, pero es extremadamente poderosa, potente, flexible y sencilla de utilizar. Se utiliza en general para recorrer una estructura de datos como pues una lista, un array, etc. Realmente lo podemos hacer con un for, pero vamos a ver que con esto, con esta instrucción, las cosas se hacen de manera mucho más sencilla. Además, cuando vamos a hacer aplicaciones Windows, realmente vamos a recorrer muchas colecciones y estar comprobando siempre cuál es el último elemento, pues es un poco a veces rollo, ralentiza mucho nuestra programación y sobre todo a veces pues el código no es seguro. De esta manera nos olvidamos de dónde acaba nuestra colección o nuestro array. Lo vamos a ver con un ejemplo, con un array, porque realmente las colecciones todavía no las hemos dado. La estructura es la siguiente. For each, con todo esto que tiene aquí. Lo que hace es, definimos aquí, pues hay cuatro palabras en su, digamos, entre paréntesis. La última es el nombre de una colección o matriz o array para recorrer la iteración. La palabra reservada in, que se pone siempre. Después, el tipo de elementos de la colección o del array va aquí. Aquí donde pone object es el tipo de objetos de la colección que queremos recorrer con la iteración. Y aquí es la variable, que es el identificador que vamos a utilizar para ejecutar las sentencias de bloque de sentencias. Entonces, se va ejecutando esto tantas veces hasta que se recorre todos los elementos de la colección o array. Es muy importante, y lo digo, pues no sé, incluso ahora cuando resuelva o cuando trabaje el vídeo lo pondré con un aviso, pero es importantísimo saber que esta sentencia se debe utilizar siempre para obtener información. Es decir, para leer. No debería usarse para cambiar contenidos del objeto colección, porque la verdad puede tener resultados imprevisibles. Como he dicho, el código se ejecuta para cada elemento del array o colección. Después, el control pasa a la siguiente sentencia del bloque de código. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Cuando lleguemos a Windows veremos que es muy fácil, cuando expliquemos las colecciones, que es muy fácil utilizarlo con una colección. Incluso cuando expliquemos ahí las colecciones las recorreremos con un for each. Ahora lo que voy a hacer es recorrerlas con recorrer un array. También digo que cuando bloque de sentencias es una sola sentencia, se pueden omitir las llaves. Pues vamos aquí a, en primer lugar, a definir un array antes del for each. Pues nosotros, bueno, lo haríamos así. Vamos a hacerlo desde cero. Vamos a definir un array, por ejemplo, de string. Vamos a llamarle, pues, vamos a coger una cosa más corta. String, igual. Y, bueno, podemos hacer new string, etcétera, pero vamos a hacerlo, pues, poniendo unos nombres, ¿no? Miguel, Eugenio, Javi, Marco. Bueno, yo tengo aquí ya mi array. A continuación lo que quiero es recorrer el array. Para eso, botón derecho, vamos a poner nuestro fragmento de código for each. Y entonces, lo primero que hago aquí es poner el nombre de la colección, de mi array. El array es string, pues str. A continuación, aquí, el tipo de objetos. Como son string, pues ponemos que es string. Aquí dentro pondremos el nombre de la variable. Vamos a poner aquí, por ejemplo, como son nombres de personas, vamos a poner, pues yo qué sé, nombre. Bien, ya tenemos nuestras variables, ¿eh? Y el in es la palabra reservada. A continuación, lo que hacemos es utilizar nombre como variable. La primera vez que se ejecute, pues nombre va a tomar el valor de Miguel, la segunda vuelta Eugenio, la tercera Javi y la cuarta Marco. Como voy a poner nada más que me las imprima, voy a eliminar, porque lo puedo hacer, como he dicho antes, las llaves, y vamos a escribir esas variables. De esta de manera tan sencilla recorremos nuestro array. Vamos a ver aquí lo fácil que es hacerlo. Guardamos, generamos la solución, vemos que no hay ningún error, e iniciamos con depurar y vemos cómo nos recorre sin ningún problema todo nuestro array. Por supuesto que podríamos hacerlo exactamente igual esto con un array de enteros. Por ejemplo, vamos a hacer aquí int, vamos a hacer el mismo ejemplo, ¿eh? Bueno, Mmm,
bien, ya tenemos aquí nuestro array de enteros y ahora sería simplemente poner aquí el nombre del array. A mí me gusta empezar siempre por el final. Aquí el nombre, vamos a poner aquí lo que queramos, n podemos poner. Y a continuación aquí en string, pues en vez de string, como vamos a recorrer enteros, pues sería int. Y ya simplemente lo que recorremos son n's. Vemos entonces cómo yo guardo mi aplicación, genero la solución y imprimimos el array. Vemos que de manera sencillísima, sin preocuparnos de cuántos elementos tiene, cuánto, cómo es el último, si empieza por cero la numeración o no, sin ningún problema a la hora de acabar y de recorrer el array, lo recorremos de esta manera tan sencilla. Por supuesto, como he dicho antes, que el for each puede llevar dentro condiciones, sentencias, instrucciones de control, for, do, while, if, lo que queramos.